Cristo. Buenas tardes, pueblo venezolano. Estamos aquí todos reunidos como hermanos indígenas, enlutados por la pérdida de un hermano que lo único que buscaba era el sustento de su familia, asesinado vilmente, porque fue orquestado justamente por la Fuerza Armada, encabezada por el ministro Vladimir Padrino López, el cual consideramos en este día un cobarde, porque verdad que lo es un mentiroso, porque se vale de antimañas, sufre una enfermedad conocida como mitómano. Eso es lo que es este ministro, el cual ordenó un operativo como si fueran las propias mafias. Por lo tanto, cuando él indica que somos víctimas de los mafiosos, él es el mafioso en este caso, porque actuó como tal, engañando a un pueblo. Entró justamente, lo único que hicieron fue disparar. Aquí me cruzó Mandarase, Iguam Tarna. Tiene puesta la mano más ahora. Tiene ministro don, ñamola y ñango te pasa. Más ahora, tiene tres canas pona, turismo ton, arimañase, abarir mucomba, tal vez po, tiene grande iñatica cena toyesa. Recipio que mbrada hablamos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí en el pueblo de nosotros, en el territorio de Monca Maracoto, levanto la voz. ¿Por qué? Porque los ministros, la ministra de turismo y todos los ministros han venido a Canaima aquí a ofrecer trabajo de turismo, pero aquí no hay nada de turismo. Igual manera, en la línea aérea que es Conviasa, que dijo que no iba a durar ni 15 días, que iba a hacer transporte aéreo aquí a nuestra zona. Buenas tardes, presidente. Escúchame bien. Nosotros te elegimos para que nos defendiera, no para que nos matara. Sí. Esa es la realidad. Nosotros aquí hemos sido masacrados por la misma fuerza. Y esa es la realidad. Pero matarán a uno y saldrán miles. Y... ¡Así es! El poder de la sabana se respeta. Mis ancestros en este momento están indignados y van a dar de verdad con los responsables. Haga renunciar a esos par de inútiles que no sirven para nada. Así es.